Hello, transition. This is a statistics class. Do you like this? Yes, I am here. This is a farm. And I'm going to show you the vegetable that grows underground. So pay attention. There are some food that grows under the soil. Under the soil. Here you can see different colors of plants, but I'm gonna show you what can you find under the soil. Okay, let's go. So pay attention to this video, pay attention. Okay guys, this underground vegetables. These are vegetables, okay? You can see the name here, the below part. Turnip. Guys, so what do you learn today? Potatoes, carrots, onions, turnip grows under soil, under. Can you see the sand? Yes, yes. Guys, other vegetable it can be the orange pumpkin, okay, calabaza. So, what is the exercise on the book? Go to page 156. Let's go to page 156. But I'm gonna show you first what is a Venn diagram. A Venn diagram, you can use this to classify or to collect information. Venn diagrams are so useful to collect information, to compare, okay? So here in the book, you can see that you have to classify the orange fruit. It doesn't matter if it is a fruit or is a vegetable. So you have to put it here, all the orange fruit. And here, just the fruit or vegetable that grows underground. Okay, guys. So chicos, como pudieron ver en el video, hay vegetales, ¿verdad?, que crecen debajo del suelo, underground, ¿ok? Debajo, under the soil, soil es suelo. Si ves en ese video, por ejemplo, la zanahoria, la papa, la cebolla, ellos crecen debajo del suelo. Si lo ves como están llenos de arena, ellos crecen allí. Entonces, en Venn diagram sirve un diagrama de Venn, sirve para que tú compares, para que tú colectes información. También puedes clasificar. Un ejemplo, en la página 156 vas a colocar en el círculo que ves en tu parte izquierda, vas a colocar todas las frutas y vegetales que ves de color naranja. No importa si es vegetal, no importa si es una fruta, lo vas a ubicar ahí. Y en el otro círculo es donde vas a colocar los vegetales que crecen debajo del suelo. Listo, chicos, entonces, en el siguiente ejercicio, vas a hacer algo muy parecido. Sino que ahí tienes que tener en cuenta que es color, las frutas o los vegetales, verduras, que son de color rojo, red. Y en el segundo círculo vas a colocar todas las frutas que crecen, por lo menos en plantas o en árboles. Las frutas crecen en árboles, en plantas, como por ejemplo la manzana, la pera, el aguacate, todo eso lo puedes colocar. Solamente tienes que ver qué frutas y qué vegetales ves en ese libro, en el libro. Ok, chicos, so see you.